Hola, buenas noches, Concepción. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Acá pensando que ya no se van a conectar, dije yo, ¿qué le habrá pasado? Ay, como la clase pasada que usted dijo el 31. Ajá, ¿no les avisaron? Mandaron, pero no fue así como claro, ¿verdad? Que no iban a haber clases. Y como usted había dicho que iba a haber clases, nos conectamos. Yo me No. conecté por ver si había algo, ¿eh? Se conectó Heidi, se conectó Ay, no. y ¿cómo se llama? Patricia, Norma Patricia. Y a mí, porque me comunicaron ellos que se envió una notificación y que se les había notificado también a ustedes, porque Sí yo se así. notificó, pero no fue así como muy claro, vea. Yo, porque yo fíjese, pedí de favor que les notificaran a ustedes, porque no tengo yo, no estoy en el grupo de chat de ustedes, y sí me dijeron que iban a notificarles, porque yo les hice hincapié que yo les había dicho que el 31 iba a haber clase, ¿verdad? Entonces, y como sé el nivel de responsabilidad que tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso no lo digo porque yo sé que se conectan. Por ejemplo, ahorita que son las 7, sí ya le iba a escribir a la colega ahí de inglés corporativo que no miraba a nadie, ¿verdad? Conectado, entonces, porque me llamaba la Es que atención. hoy a las 5:08 enviaron el mensaje. Ay, no le creo. Sí. Entonces, ajá, porque estamos ahora y el día de mañana terminamos. Ah, Día de porque mañana. supuestamente terminábamos ahora, pero sí lo daban el lunes pasado. Ajá. Pero ya ve, mire, estamos rodeados de gente muy, muy, muy responsable. Mire, ya a Helen, ya la vi, de ese día que no la veo a Helen, pero ya veo que está acá. También a Ya se Mirna, ya se conectaron, ¿verdad? Ah, las disculpas del caso, Concepción, ahí, de verdad. Yo en lo personal solicité que les informara, pero probablemente alguna. Quizás muy tardecito, como usted dice, ¿verdad? Sí, y es que sí lo dieron, pero no fue claro, y como de inglés sí dieron clases. Ah, de inglés Entonces, sí hubo. sí. ¿Usted está llevando el de inglés? Sí. Ah, va. Y de ese sí nos dieron clases el lunes. Después de la que es de la hora mía, es la que usted lleva en inglés. Sí. Es que así me dijo otro colega acá que estaba acá, que llevaba inglés. José Ezequiel, qué gusto saludarle. Buenas noches, Lick. Igual, un gusto. Qué placer tenerle acá, hombre. Gracias, aquí estamos. Gracias. Ah, sí, porque así me dijeron, Concepción, que estaban. Ya veo también, veo aquí también a Nelson. Nelson Edgardo, bienvenido. Gracias, Lick. Ahorita voy en el No se transporte preocupe, pero agradezco mucho el esfuerzo. Muchas gracias por conectarse y gracias por el esfuerzo. Y agradecerles por estar ahí. En unos, ya se están conectando, son las 7 con un minuto y ya tenemos a 8 personas conectadas. Espero que los demás colegas en unos segunditos se puedan añadir. Vamos a tener nuestra penúltima clase este día y el día de mañana. Estaremos concluyendo el día de mañana, concluimos con la clase, pero este día indudablemente tendremos una clase muy particular porque tendremos en este caso un par de explicaciones de ciertamente. Buenas noches, en este caso, Gabriela. Parte de lo que es la conceptualización, pero también sobre lo que son modelos. Ana Claudia, bienvenida, la veo ahí conectándose también. Y pensaremos en este caso de poder desarrollar de la mejor manera. Buenas noches, Ana Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí, muy bien, Ah. le escuchamos. Y ahora contentos de que ahora sí ya la vemos completa. Sí, hoy sí ya estoy instalada otra vez. Eso veo, le habíamos dado vacación, ¿verdad? También a Celina, Celina, bienvenida. También ahí está ya. Y Concepción, ¿verdad? Que ahí me estaba poniendo queja, Concepción, que muy tarde les habían enviado
El recado del Hola, día buenas lunes. noches. Buenas noches, ¿Cómo Selina, está? ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Aquí esperando a ver qué nos regala el Banco Atlántida. Yo también estoy esperando. Ya somos varios, ¿verdad? Mire, anda Claudia, le da risa todavía. Vamos a ver ahí los demás que también de las funerarias también estoy esperando ahí a los colegas también, ¿verdad? Que algo nos ayuden ahí. Bueno, qué gusto saludarles y qué enorme placer el tenerles nuevamente. Buenas y malas noticias, ¿verdad? Buenas noticias que nos vemos nuevamente. Malas noticias que es la penúltima clase y mañana terminamos, ¿verdad? Sí. Se ha ido el tiempo increíblemente, no sé si ustedes, o sea, yo sentí como que ayer habíamos comenzado, ¿verdad? Y el grupo de ustedes son un grupo muy, muy proactivo, se lo decía al que es el dueño de Inglés Corporativo, indudablemente también el personal de INSAFOR, que es un grupo muy, muy particular, muy proactivo y que realmente para mí ha sido una experiencia increíble con ustedes y agradezco mucho el gesto. Y espero en este caso haber estado, y espero que en estas últimas dos clases, el día de ahora y el día de mañana, podamos en este caso sumar un poco más a los elementos pues necesarios de las relaciones interpersonales, que son tan básicas, ¿verdad? Hoy le decía a alguien que sin las relaciones interpersonales realmente nos acarreamos muchos problemas si no las utilizamos. ¿Verdad? Nos acarreamos muchos problemas. Entonces, son tan necesarias el poder generarlas, establecerlas y precisarlas, ¿verdad? Entonces, yo agradezco mucho a cada uno de ustedes, ¿verdad? A todos, veo a Kenia también ya conectándose, a Mirna y por supuesto a todos ustedes, siempre agradecerles el estar acá y por supuesto, siendo honor a que ustedes son muy puntuales, déjenme entonces presentarles lo que tenemos para la clase del día de ahora. Es algo que les prometo no les va a caer en saco roto ni les va a decepcionar, todo lo contrario, son herramientas que nos van a permitir perfilar, establecer y por supuesto guiarnos por un sendero. Vamos a ver lo que es los elementos de lo que es un modelo. Casi siempre a mí me preguntan, ¿para qué sirve un modelo? Los modelos nos ayudan a interpretar realidades. Y eso nos debe de ayudar. Por ejemplo, usted está en un departamento, debería usted de investigar cómo es el flujo de comunicación. Entonces, a veces uno dice, ah, no, es que yo sé que viene de arriba, es horizontal, vertical. Sí, pero esa es la manera no versátil que deberíamos de tener de acuerdo a lo que nosotros ya hemos estado creciendo en nuestra formación. Los modelos nos ayudan a interpretar el tipo de actor que tenemos, el tipo de flujo de comunicación que tenemos, qué tanto de repente hay aspectos que deberían estar más establecidos, como por ejemplo el que el día de ahora veremos, es un modelo muy preciso, porque aun cuando toma elementos que quizás hemos señalado en clases anteriores, pero nos permite de repente valorar el flujo de comunicación que tenemos. El flujo de relaciones interpersonales. Yo el día de mañana voy a estar en un seminario. No lo voy a dar yo, sino que voy a acompañar a la persona. Pero cosa curiosa, las relaciones interpersonales fallaron porque la colega no había conseguido completamente toda la parte logística y fue por relaciones interpersonales. No pudo interpretar y ella me decía, tiene toda la razón. No pudo interpretar cuál era el modelo que tuvo que haber ella realizado. Ella ya realizó un modelo terciario. ¿Qué significa? Ocupó a terceras personas para poder convocar, para poder generar, y eso daña. Las terceras personas siempre, no por quizás un mal gesto, sino que degradan la calidad de la información que nos va a llegar. Los mejores modelos son aquellos modelos que son, bueno, se hablaba en el 2010 y 2012 del face to face, ¿verdad? Del cara a cara. Pero luego, en este caso, 2014-2015, llega el one to one. En el face to face se hablaba de gestión, que uno pudiera hacer una gestión y que uno pudiera platicar con las personas. Pero en el one to one hablaba de efectividad,
sino llegar a las metas. No me importa con cuántos hables, me importa que suceda. Entonces, eso transformó claramente lo que son las relaciones interpersonales, porque a usted o a mí nos van a pedir cuentas, no de cuántas personas nosotros hemos hablado muchas veces, sino de cuántos elementos hemos obtenido de ese diálogo con las personas, ¿verdad? Y si hubo un fruto, porque lo contrario, pues en este caso diría Kront, es una pérdida en este caso de flujo. Entonces, el modelo nos permite saber qué elementos debemos evaluar. Por ejemplo, un modelo, el que vamos a ver ahora, tiene la parte de la empatía, pero la empatía no la vamos a entender si no la vivimos. Es por eso que debemos nosotros colocarnos literalmente en la posición de la otra persona. No sé si a usted le pasa, pero hay personas que llegan a jefaturas y no conocen la parte operativa porque nunca pasaron por los zapatos de la persona que está en la parte operativa. Entonces, no conocen esa particularidad. Entonces, el modelo nos permite establecer ese vínculo directo de poder saber si se están haciendo bien las cosas. Si de repente se están estableciendo los mínimos necesarios. ¿Qué es un mínimo necesario? El respirar es un mínimo necesario. Tenemos una cantidad de oxígeno mínimo necesario. En ese marco es lo que vamos a ver ahora. Y por eso les pido bienvenida Heidi, Norma también por ahí veo que está conectada, ¿verdad? Y bienvenidos a todos. Déjenme un poco el compartir con ustedes este día. Va a estar interesante. Le aseguro que no se va a ir en este caso sin llevar conocimiento, llevar practicidad, pero sobre todo conocer un modelo. A mí me encanta hablar sobre los modelos porque es la parte pragmática que nos permite establecer un punto de alcance. Y normalmente en las empresas lo que quieren son resultados. Y el desarrollo de habilidades de colaboración es qué más que una ventana y una puerta para poder generar en determinado momento elementos que permitan alar, penetrar y por supuesto impactar al contexto en el cual nos vemos involucrados. Las habilidades es algo rutinario, pero en lo rutinario se convierte en experticia, la experticia junto con la habilidad se convierte en una competencia. Y ahora usted y a mí no nos contratan únicamente por habilidades. Sí, la habilidad hay que desarrollarla, pero nos contratan por las competencias, pero si no tenemos las habilidades, no nos van a contratar. Y es por eso que la clase, en este caso, va a tratar de conocer ese proceso, de esas habilidades de colaboración. Vamos a ver un poco esas habilidades. Las vamos a describir, va a ser nuestra meta. Y como siempre, nos hemos colocado una competencia mínima. ¿Qué hablo de esto? Que no vamos a ser surrealistas, sino que vamos a poner un fundamento mínimo. ¿Cuál es el fundamento mínimo? Que usted tenga la competencia, es decir, la habilidad y un poco de experticia de identificar ese proceso a través del cual podamos visualizar las habilidades dentro de la colaboración. Para eso, indudablemente, siempre recuerde, hay que definir los elementos. Si usted y yo no nos definimos, entonces, en todo caso, no vamos a saber hacia dónde apuntar. Es por eso que las empresas tienen misión y visión, porque la misión es la autodefinición de la empresa y la visión es cómo se va a ver en el futuro. Entonces, esa es parte del el establecimiento. Entonces, siempre que iniciemos cualquier proceso, definamos. ¿Cómo nos definimos? Entonces, indudablemente, eso nos lleva a la parte conceptual. ¿Qué son las habilidades de colaboración? Definamos primero qué son las habilidades de colaboración. Y comenzamos con esa parte. El desarrollo de las habilidades de colaboración se refiere a un proceso mediante el cual las personas, mire, el primer elemento, adquieren, significa que este proceso no es innato, sino que se adquiere. Y se van a adquirir dentro de las cinco escuelas de aprendizaje que hay. ¿Se recuerda que yo les he mencionado esto de las escuelas de aprendizaje? Y sé que ustedes la conocen. Una de ellas es la conductista, la repetición constante. Repetición constante. Nos aprendemos las tablas de multiplicar, ¿verdad? Para aquellos que manejan
un segundo o tercer idioma, saben que en este caso el vocabulario es fundamental, ¿verdad? El poder manejar entonces adquirir y perfeccionar capacidades necesarias para trabajar nos permiten tener un hilo conductor de qué es lo que yo debo de tener para poder estar dentro del equipo. Es decir, mediante ese proceso debo de adquirir, es decir, las tengo y las tengo que ir perfeccionando. ¿Por qué algunas personas no, en este caso, encajan en un equipo? Porque adquieren ciertas habilidades, pero no las perfeccionan. ¿Qué es perfeccionar? Es saber que vamos a evolucionar. Dígame ustedes si del 2020 que hubo la pandemia y que todavía la tenemos, ¿verdad? Para este tiempo, hay muchas cosas que han cambiado y siguen cambiando. Nuestra perspectiva, ¿verdad? Se menciona ahora que nuevamente está otra vez una ola de COVID, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces, esa capacidad no se adquiere por un momento. Debe de, en este caso, perfeccionar. ¿Qué quiere decir la palabra perfeccionar? Significa aprendizaje continuo, significa quitar elementos que de repente no me son útiles. Y cuando hablas de capacidades necesarias, es que la capacidad viene de capa, es decir, de aquello que me debe de rodear a mí, indudablemente, y que es vital. Por ejemplo, una capacidad vital que nosotros tenemos es la psicomotora, ¿verdad? La capacidad que nosotros tenemos para poder, entonces son capacidades necesarias. Cuando alguien me dice, yo no encajé en ese equipo, es porque no tuvo la capacidad necesaria para trabajar y porque no adquirió y no fue cambiando sus habilidades. Usted no me dejará de mentir, hay veces que nuestras capacidades, en este caso, se van adquiriendo y se van perfeccionando esas habilidades de soportar. De repente, personas que tienen hábitos muy, muy, que chocan quizás con los valores nuestros. Y se va adquiriendo de repente alguna destreza, que es la experticia, y luego se adquiere como competencia. Y usted dice, ¿cómo hace usted para trabajar con esta persona? Usted tuvo una habilidad, se perfeccionó y ahora tiene una competencia. Usted dice, no, yo no me preocupo, establezco cuál es, y empieza una capacidad necesaria para trabajar. Es decir, para poder ser efectivo en un equipo de trabajo, debo de estar aprendiendo todos los días. Es decir, tengo que estar cambiando elementos de paradigma. ¿Cómo pienso? ¿Cómo veo? ¿Cómo establezco? ¿Cuál es mi tolerancia? Por ejemplo, usted ve en la parte de la medicina, yo trabajé como Communication Officer para Naciones Unidas y una de las 9 agencias es la OPS. Ellos hablaban tolerancia a ciertas cosas. Entonces, la tolerancia significa que uno puede adquirir hasta ciertos elementos, pero cuando usted en determinado momento es tolerante hasta cierta, puede aumentar la tolerancia. ¿Cómo se puede adquirir mayor tolerancia? Pues en este caso, perfeccionando aquellos elementos, teniendo elementos que defiendan más nuestro cuerpo. Lo mismo es en el trabajo en equipo, adquiriendo nuevos elementos, aprovechando fortalezas individuales que tenemos, como por ejemplo, saber cuáles son los objetivos compartidos, qué es lo que busca su compañero y qué es lo que busca usted. Son un objetivo compartido. Buscamos un salario, buscamos tener un ambiente organizacional, en este caso estable. Y estas habilidades, fíjense que incluyen una comunicación abierta, lo que les hablaba, la empatía. Es decir, hay que ponerse en el lugar de la otra persona. A mí me decía el día de ahora un colega que a él lo habían aislado completamente de todo un proceso. Yo iba caminando, iba a subir a un ascensor y me dijo, fíjate que me han aislado completamente de todo el proceso. Y yo lo único que se me vino a la mente es que la gente que lo aisló no fue empática, porque él estaba pasando por un duelo, ¿verdad? Según entendí, se le había muerto un pariente. Entonces, la empatía es una habilidad que se va adquiriendo. Muchas veces no se trae. Se dice, yo qué culpa tengo que se le haya muerto un familiar. Hay que ser empático. Ese se va adquiriendo. A veces de repente alguien dice, siento mucho la muerte de tu mamá, pero nunca lo va a sentir hasta que usted pasa por eso. No puede usted decir, no, porque ya lloró un día, 2 días, ya basta.
No podemos ser, hay que ser empáticos, ¿verdad? Saber cuánto es el dolor que se pasa. Es algo indescriptible. Bueno, yo tengo vivo a mis padres. Entonces no puedo comprender cuál es ese dolor porque no he pasado, pero he visto. Y solo de ver me desgarra a mí. Es decir, hay que ser empáticos. Digo, increíble, pero hay gente que de repente no tiene empatía, ¿verdad? Y conozco a algunas personas que la empatía no la han adquirido y ni siquiera la han perfeccionado. Uno dice, sí, bueno, sí, este día y el otro día no le voy a decir nada, pero al tercer día le pongo una carga de trabajo. Pues de repente probablemente el tiempo de duelo, si no se lo permite usted a un empleado, pues probablemente, no probablemente, va a ser claramente muy destructivo y no va a poder superar esa etapa. Por eso hay que ser empático. Por eso habla de relaciones interpersonales. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no somos simpáticos, la efectividad dentro de esa comunicación abierta, de esa resolución de conflictos, no va a llegar. La gente va a andar siempre con un dolor. Son etapas, son procesos en las cuales, y eso nos va a permitir tomar decisiones correctas y decisiones conjuntas. Si la otra persona está mal, va a ser difícil. Yo le decía a un colega el día de ahora, está enfermo, y le decía, no te preocupes, yo me hago cargo. Yo me hago cargo completamente. Pero es que mira, me han dicho, no, no te preocupes, yo me hago cargo. El día de mañana, ni te aparezcas, me voy a hacer cargo de un proceso en el cual estamos. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que no lo va a hacer bien, está enfermo, ¿verdad? Está enfermo. Entonces, no sirve de nada que él llegue, ¿verdad? Si está enfermo con temperatura, con los ojos llorosos, va a contaminar a los demás. Pero de repente hay personas que no son empáticas y de repente dicen, no, yo lo quiero tener sentado ahí, quiero que esté ahí, ¿verdad? Aunque no le va a ser productivo. Usted como jefe, usted me dice, sí, no me puedo dar la tarea. Sí, pero hay una realidad. Vea la realidad que está viviendo, en este caso, Europa. Y ahora lo han empezado a utilizar en Canadá, lo han utilizado en este momento Chile, lo tienen otros dos países, en este caso como Paraguay y Uruguay. Están aminorando la cantidad de horas laborales. Alguien diría, es una locura. No es una locura. Se han percatado que si las personas descansan más, son más productivos. Y el descanso no tiene que ver únicamente con que duerman, que si es necesario el dormir, sino también con la salud mental. Que pasen con sus seres queridos, que pasen en sus casas o que de repente se desconecten un poco del trabajo, son las personas mucho más productivas. Esa capacidad de mantener ese ambiente armonioso con la gente que nos relacionamos. En ese marco es que nosotros vamos a alcanzar productividad. Es decir, usted me dice, sí, es el deber de ser, Marvin, pero eso no alcanza. Bueno, pero déjeme decirle que usted tendrá la oportunidad de ponerlo en marcha. Si usted no lo pone en marcha, en este caso, no va a tener. Todo ser humano. Recuerdo al estudio de Harvard 2011, actualizado, puede buscarlo. Se llama el estudio de oportunidades para América Latina. Dice el estudio de Harvard que todo latinoamericano tendrá tres oportunidades, en este caso, claves en su vida. Tres oportunidades, sea de trabajo, relaciones interpersonales. Entonces, hay que utilizar esas oportunidades para poder abrir puertas y ventanas. Y en ese marco es que debemos establecer un modelo de cómo interpretar lo que puede estar pasando en nosotros. Ese es el modelo que ahora vemos, un modelo de desarrollar habilidades de colaboración. Es decir, el desarrollo de habilidades de colaboración es un proceso que implica adquirir y mejorar las capacidades para ser efectivos. Y usted recuerde que efectivo es tiempo y metas. Y por supuesto, hay algunas etapas que tenemos que tener, como por ejemplo, la primera etapa. Usted puede saber si su habilidad de colaboración está correctamente o el de su equipo, cuando hay conciencia y evaluación. Es decir, cuando todos tomamos conciencia de la importancia de la habilidad de colaborarnos unos con otros y evaluar esa particularidad de establecer un vínculo de evaluación. ¿Sabe que el término de evaluación, normalmente dentro de 10 personas, casi 7.8 lo toman como un elemento sumamente negativo? Y la evaluación no debería ser negativa. Debería ser algo que nos ayude para tener un espejo para poder mejorar.
Entonces, la primera etapa del modelo para hay que tomar conciencia. ¿Y sabe qué es tomar conciencia? Es estar sensible de que hay algo importante. Sencillo. No nos pongamos muy profundos. La conciencia es la sensibilización que usted y yo debemos de tener sobre algo. ¿Y sobre qué va a tener la conciencia? La importancia de tener habilidad de colaborar con otros. Y hay que evaluar el nivel actual de competencias que tenemos en comunicación, en empatía. Nos cuesta en equipo tomar decisiones. Ah, puede ser que la comunicación esté mal. Puede ser que el elemento empático esté mal. Por eso no podemos tomar decisiones en equipo. Ah, ¿sabe por qué no podemos tomar decisiones en equipo? Porque tenemos un problema en gestar la solución a los conflictos que tenemos. Peleemos por todo. No podemos ceder. Ah, en Querétaro, una bella ciudad, hay un lugar en el centro que se llama Uno a Uno. Yo le preguntaba a alguien, ¿por qué se llama Uno a Uno? Me decía, ah, porque el vehículo pasa, ¿y cómo vas a ver el otro? Es ya parte de la cultura. Esa es parte de la gestión de conflictos. El poder ceder, bueno, quizás mi punto de vista, quizás ahora voy a ceder un poco y en la próxima quizás pueda tomar un nivel mucho más relevante de lo que yo establezco. Esa es la gestión de conflictos. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener conciencia si estamos manejando comunicación abierta, empatía, la toma de decisiones y, por supuesto, cómo estamos gestando nuestros conflictos. Nos peleamos con medio mundo, entonces no tenemos conciencia. Tenemos en este caso claridad de cuáles nuestros resultados en la toma de decisiones. ¿Estamos haciendo bien nuestra evaluación o no? Esa es la primera etapa. Conciencia y evaluación de estos elementos. Ese es el primer elemento, porque usted dice, ¿para qué me sirve este modelo? Bueno, me va a servir para saber cómo estoy haciendo las cosas, cómo va el flujo de comunicación, cómo va el flujo de lo que estoy haciendo. Si la gente no es empática, téngame por seguro que la efectividad se ha reducido en un 30%. Princeton lo dice así, que se reduce en un 30% cuando no existe esa vocación de esa habilidad. Pero para no ahondar mucho más, déjeme pasar a la segunda etapa. Mire qué interesante. El establecimiento de objetivos. ¿Cómo es que establecemos objetivos? Como individuos, como parte de ese equipo, tenemos que tener objetivos en común. Pero los objetivos en este caso es el logro. Es decir, tenemos que identificar qué es lo que queremos lograr. Y el logro está vinculado con lo que yo deseo y que tiene que tener coherencia con lo que la empresa en este caso tiene. Y ahí se ven mezclados el objetivo general y los objetivos específicos. Es decir, acciones pequeñas que le den vida a nuestro logro. En eso vamos a desarrollar habilidades de colaborar. Esto puede incluir acciones pequeñas de mejorar la comunicación. ¿Qué es mejorar la comunicación? Es que yo creí, ah, no crea, no interprete. Comuníquese. Es que yo entendí, ah, entonces le faltó en este caso mejorar su comunicación. El establecimiento de objetivos es que nadie se va sin dudas, ¿verdad? Cuando iniciemos esta jornada, nadie tiene que irse sin dudas. O sea, si hay dudas, entonces exterioricémoslas. Entonces definamos, a ti te queda esto, a ti te queda esto. ¿Tienen duda? Sí, fíjese que no sé en cuánto tiempo. Ah, ok. Entonces mejoramos la comunicación. Aprender a trabajar en equipo de manera más eficaz y desarrollando estos elementos nos va a permitir el gestar los conflictos de una mejor manera. ¿Por qué? Porque sabemos cuál. ¿Sabe qué es un objetivo específico? Es saber que si nos tardamos más, en este caso vamos a tener problemas en el momento de la productividad. Y si baja la productividad, la empresa es muy fácil, va a reducir costos. Y los primeros costos que va a rescindir son nuestros empleos. Es así. Es básico. Entonces, el establecimiento de objetivos es saber qué quiero lograr, compartirlo con otro y tener pequeñas acciones. A esos son objetivos específicos. Los objetivos específicos le dan vida al objetivo general. Es por eso que cuando de repente alguien hace una tesis, hace un trabajo de investigación, lo primero que en este caso revisamos son sus objetivos generales y sus objetivos específicos. ¿Sabe por qué? Porque le voy a preguntar, ¿qué lograste?
Quiero ver tu objetivo específico, qué te trazaste para lograr. Eso es lo que le están diciendo acá. El establecimiento. ¿Qué quieren lograr ustedes? Ah, es que queríamos lograr una investigación. Ah, es que queremos alcanzar esta meta. Ah, ok, ese es tu logro. Veamos qué acciones ocupaste. Objetivos específicos. Queríamos mejorar la comunicación, queríamos aprender a trabajar en equipo, queríamos ser más eficaces. Ok, perfecto. Entonces tienes acciones específicas que estás utilizando para poder llevar a cabo tu objetivo. La tercera etapa es la adquisición de conocimientos y habilidades. Ojo con esto. La adquisición de conocimientos y habilidades parte de lo que Peter Senge diría, que para poder tener una habilidad hay que conocerla. Nadie puede en este caso decir que trabaja, yo sé que algunos de acá trabajan en un call center, pero nadie puede en este caso comunicarse con otra persona en un call center si no tiene conocimiento básico de terminología. Y ustedes saben que eso es básico, ¿verdad? Si es una cuenta, ¿verdad? Tiene que acabo de estar en un call center y hablábamos claramente sobre ello. Es decir, la adquisición de conocimiento es básico para tener la habilidad. Si no, no voy a entender. Si no, no voy a precisar. Si no adquiero conocimiento, por eso de repente usted debe saber, ¿y por qué estamos haciendo esto? Debo de entender yo por qué le llaman a eso de repente, por qué le llama coaching. ¿Qué es esto? Debo de entenderlo para poder adquirir la habilidad yo. No, ¿y por qué me va a supervisar usted? Ah, porque no entiende usted lo que es mentoría, porque de repente, por ejemplo, yo estaba enseñando mentoría inversa. Es decir, un adulto de más de 35 años con un chico, ¿verdad?, de 18 años. Se llama mentoría inversa. El chico me enseña elementos y conocimientos y habilidades que yo no poseo y yo le enseño lo que él de repente no conoce. Eso se llama mentoría inversa. Es decir, yo soy coach, pero también soy entrenado por las personas. Y eso es lo que se quiere en la adquisición de conocimientos y habilidades. Que de repente tenga yo la capacidad de saber para qué es el curso que estoy haciendo, para qué voy a hacer la lectura. Yo siempre le digo a alguien cuando me dice, déjeme una lectura. Yo le digo, mire, le dejo este libro, pero busque el capítulo que más le sea útil. A veces no es necesario leer todo el libro, sino los elementos que en el libro me pueden ayudar a mí. Y esos son actividades prácticas que me puedan a mí generar una habilidad. Por ejemplo, una habilidad de saber qué es la palabra versátil dentro de la industria. Ah, tengo que leer sobre qué, de qué están hablando. ¿Cómo saber trabajar bajo presión? Ah, tengo que entender que de repente algunos tonos de voces son diferentes. Y déjenme terminar con la cuarta y quinta etapa. La aplicación práctica. Los individuos que formamos parte del equipo, tenemos que en este caso poner de manifiesto que tenemos habilidades de colaborar y que las hemos adquirido. Como por ejemplo la comunicación abierta, como por ejemplo la parte empática, resolver conflictos. Yo siempre le pregunto a cuando estoy en una mesa, ¿cuál es el punto que tú quieres enfatizar? Porque cuando yo le digo cuál es el punto, me menciona su argumento. Y en el argumento, yo sé sobre cuál está el parado. Entonces yo puedo ver si realmente choca conmigo o no choca conmigo. Entonces, la aplicación práctica de una habilidad es saber comunicarme con otro, es ser empático, es saber valorar la toma de decisiones. No sé si usted va conmigo. La aplicación práctica es cómo tomamos decisiones. ¿Nos cuesta? No, es que solo, realmente a mí no me preguntan. Toman decisiones. Ah, entonces no hay un trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo es toma de decisiones en forma conjunta. Pero también en este caso, resolución y gestión de conflictos. Porque si usted, en lugar de ayudar a tomar la decisión, genera un conflicto, no, permítame, voy a opinar y mi opinión no va a gestar en este caso claramente una decisión rápida, precisa, concisa y clara. La aplicación práctica nos demanda saber manejar, en este caso, los conflictos. El yo hace mucho daño, nuestro ego hace mucho daño. Cuando se ve manifiesto quizás nuestra profesionalidad, a veces puede ser que eso nos impida hacer una aplicación práctica.
¿Cómo gesta usted los conflictos? Le voy a decir tres verdades a esta persona porque se la merece. Ah, eso no es gestar conflictos. Eso es no manejar sus emociones. Gestar conflictos es poder escuchar. Interesante. Ah, eso es lo que tú piensas. Bueno, mira, creo que te voy a dejar claro lo que queríamos hacer. Y desde ya nos disculpamos porque, usted va bajando, en este caso, el manejo de la gestión del conflicto. De una vez desmanteló el conflicto con una palabra mágica, si usted se recuerda que nos la enseñaron cuando estábamos chiquitos, disculpe, perdone, buenos días. Desmantelamos conflictos, pero yo pedirle disculpas a esta persona jamás, no desmantela en este caso el conflicto. Entonces, la comunicación abierta, la resolución de problemas conjunto y la toma de decisiones participativa es una puesta en práctica. Y este modelo termina muy bonito. Hay que evaluar y hay que mejorar. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es la habilidad de colaborarse? Alguien me dice, me gusta trabajar a mí solo. No puedes trabajar en equipo. Y ahora es vital trabajar en equipo. Es vital. Alguien me diría, mire, depende de mi trabajo, sí, pero hay un momento donde hasta para que te den el cheque, si de repente tú no has trabajado colaborativamente, te pueden retrasar el cheque. Yo conozco empresas donde le retrasan el cheque a la persona. Porque de repente, fíjese que se nos ha extraviado, fíjese, hoy presenciaba yo un acto, había un seminario que iban a impartir y la persona que lo iba a impartir ya no iba a llegar. Yo presencié cómo esta persona diluyó para que el local fuera el peor que le diera. Yo dije, no ha aprendido a trabajar colaborativamente. No sabe que el trabajar colaborativamente nos permite crear una habilidad de poder escuchar, de ver y participar. ¿Para qué? Para que los objetivos se conviertan en estrategias que penetren claramente y haga un programa de mejora continua todos los días. Todos los días. ¿Qué debo de mejorar? No, hombre, pero si yo ya conozco todo, no, debo mejorar todos los días. El que crea que ha llegado al nivel supra, entonces es el que necesita más mejora continua. Porque todos los días cambiamos. Alguien me decía, mire, usted hizo una maestría en tal día, en tal fecha, hizo una segunda, hizo un doctorado. Sí, pero a estas alturas hay que actualizar eso. Porque lo contrario, lo que estudiamos hace, lo que tenemos alguna posibilidad de haber estudiado o alguna experticia, ¿verdad? Ya quedó sin efecto. Y es grave. Por eso es importante el modelo interpersonal, el modelo de adquirir habilidades de colaborar. ¿Sabe por qué? Porque uno de los tres principios de cómo consigue un empleo en esta vida es a través de la red de contactos. Y eso solo se establece a través de eso. Bueno, a ver, mis queridos colegas, ya hemos compartido y paso lista por acá porque si no, se me van a ir sin pasar lista. Déjenme ver, por acá los tengo. Exactamente, aquí los tengo. Veamos en este caso, Concepción Marina, la primera que tengo a mano izquierda acá en la pantalla. ¿Con qué se queda? Me quedo con el, básicamente este, a mi entender, vea, todos los elementos es lo que hemos estado estudiando en todo este módulo. Aplicar este modelo es haber aprendido todos los conceptos porque se relaciona la empatía, se relaciona en la primera etapa, vea. Pues, la empatía, la toma de decisiones, la gestión de conflictos. Pero muchas veces el problema es que se quedan quizás en la primera etapa, porque hay muchas personas que no le gusta trabajar en equipo o no entienden los temas, o como por lo que usted decía del empático con las personas, ¿verdad? Que si se le murió un familiar o algo, hay muchas veces las personas utilizan esos conceptos para dar mentiras, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde se va creando, se va perdiendo la comunicación entre ellos o la confianza.
Matan a la abuela como 5 veces, ¿verdad? Exacto. Entonces es como que lo vuelven a hacer, es imposible creerle, ¿verdad? De que realmente quieren un permiso por eso, o si se enferman no es porque realmente están enfermos, sino que porque quieren hacer un trámite personal y más fácil reportarse enfermo. Entonces ahí es donde va todo eso, pero muy interesante, ¿verdad? Que ya que hacen esto último, se aplican como todos los conceptos de lo que hemos estado aprendiendo en este tema. Me quedo con eso. Sí. Tiene razón, Concepción. Muy amable y tiene razón. Pues es eso, ¿verdad? Tener eso que estamos viendo. Si no tenemos el fundamento, probablemente el modelo no lo podríamos entender, ¿verdad? Pero si usted ve, hemos estado fundamentando, que ahora se nos hace común el hablar sobre empatía y todo eso. Ana Claudia González, aprovecho que la tengo acá porque en la clase pasada no la habíamos tenido. ¿Con No. qué? ¿Con qué se queda? ¿Cómo no? Pero había estado de Sí, oyente. Yo doy está fe de que oyente, estuvo de correcto, oyente, estaba correcto. de Mire, yo que quiero preguntar, y de esto no hay módulo 2, módulo 3, módulo. oyente. Podemos pedir en este caso a Inglés Corporativo. Dios mío, es que mire, fíjese que yo con tanto concepto y aprendizaje, como dice Concepción, llegamos ahora al embudo, hoy apliquemos, entonces vámonos al modelo. Pero hablando en estos tiempos modernos, en el modelo, imagínese el tema interesante que usted tocaba de la mentoría inversa. Es cierto, uno puede tener en los modelos como líder un cierto límite de empatía, pero lo que decía Concepción es cierto, ¿hasta dónde llega la empatía? Porque ahora estamos lidiando con generaciones millennial, con centennial, entonces un líder tiene que tener la habilidad de tener la empatía. Como usted decía, en capas, en varios niveles. Entonces, la empatía que va a tener con unos de generación X va a ser diferente con un baby boomer, con el baby boomer es workaholic y no, y yo valgo porque me levanto, yo puedo. Diferente con generación X también y con un millennial que su batalla principal es el celular o un centennial, ¿verdad? Y ahora incorporamos la inteligencia artificial, las redes sociales. Entonces, yo créame, todo este terminología, todo esto, yo estaba evaluando a mi mismo jefe. Y llego a la conclusión que cómo nos falta el hecho de la comunicación, porque ahorita se está dando justo en nuestro equipo, nos subieron la meta, en lugar de que, porque vemos pocas personas, obvio, dicen ellos que el cliente subió la meta, pero la manera de dosificar y dar a entender las malas noticias al no tener esa comunicación, entonces es como que uno, ah, ya la regó, ¿va? ¿Y qué le puede decir usted al jefe, ¿va? Y entonces uno lo entiende porque tal vez ya ha estado en posiciones de jefatura en otros trabajos anteriores y tal vez la visión, yo siempre, a mí me enseñó un jefe, aunque se oye feo, pero cada vez que uno tiene un reto, hay que ser igual que el perrito. Eat it, digest it, and poop it. O sea, cómelo, digiérelo y sáquelo. De alguna u otra manera, siempre uno cuando se enfrenta en los retos, nuevos retos, siempre tiene la capacidad de sacar nuevas estrategias, nuevas habilidades y uno es capaz de hacer cosas que ni creyó capaz de hacer. Entonces, yo le digo, es un reto bien grande con las habilidades de la capacidad que tenemos que tener como líderes, porque aunque no estemos nosotros en una posición de jefatura, somos líderes, porque tenemos compañeros que siguen nuestro ejemplo. Nosotros podemos hacer una guerra en el trabajo o evitar y apaciguar, ¿verdad? Entonces, yo siento una gran responsabilidad con toda esta información. Pues le pregunto, ¿no hay nivel 2? ¿No hay nivel? Le vamos a decir ahí al jefe que haga nivel 2. Y la verdad que es cierto, porque fíjese, usted acaba de decir, el que está en conflictos le sería fácil a un elemento de repente que tiene experiencia, que tiene las facultades, ¿verdad? Pero también para apaciguar, usted ha dicho una claramente, ¿verdad? Es decir, para poder manejar. Y esa es la parte. Pero sobre todo yo me quedo con lo que usted dice, ¿cómo tratar? En el call center me preguntaban, denos una estrategia. Clara, yo le digo, no puedo dar una estrategia, es que no hay una varita mágica. Es decir, cada problema, cada persona tiene un tratamiento diferente, no hay una fórmula mágica. Porque sería mentir, ¿verdad? Mire, háganlo así, no es así, pues las personas son diferentes.
¿verdad? Y hay un nivel en este caso, y tiene razón, Ana Claudia. Hay que pedirlo, ¿verdad? Ahí en la hojita, cuando llenen ustedes, Ajá, nivel número vaya, 2, ¿verdad? ahí lo pedimos, gente. Gracias, Ana Claudia, por el Eso para aporte. servirle. Muy, muy amable. José Ezequiel Guzmán, ¿con qué se queda, José? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo me quedo con la parte esa de adquisición de conocimientos y habilidades. Me gustó bastante porque, y la traigo ahorita a memoria, porque cuando yo entré a trabajar, o sea, se me dio la oportunidad. Habían cosas que yo, áreas en las cuales yo no estaba con el conocimiento, no estaba desarrollado, y se me dio la oportunidad de poderlas adquirir. Con decirle que no sabía usar un impresor, pues entonces tampoco sabía conducir un vehículo, y entonces se me abrieron puertas, y bueno, esas son oportunidades que uno debe estar aprovecharlas, pues no dejarlas pasar, porque de esa forma uno crece, porque de esa forma uno va adquiriendo nuevas competencias, como usted mismo lo mencionaba hace un momento. Y ya tengo para 4 años ya, y en estos 4 años que tengo de estar ahí, he visto desfilar personas que yo le digo, o sea, si contaditos podrían ser como unos 13, 14 por ahí. Y son personas que no duran ni 3 meses, 4 ahí afuera, porque, o sea, no sé, no aguantan, o no sé la verdad cuál es la causa, el motivo, pero. Y soy consciente de que han habido personas de que se han ido rápido, pues. Pero sí, me puse a pensar también, por otra parte, hay otras empresas en las que no se da ese tipo de oportunidades. Quieren que ya vayan competentes, ¿verdad? Que ya vayan preparados. Igual, ¿verdad? Cada quien debe tener sus, como usted dijo, misión y visiones distintas. Entonces, hay personas que los preparan, otros que ya los quieren preparados, pues en el caso mío, pues se me dio esta oportunidad así de poder adquirirlas ahí. Y por eso me quedé con esto, me gustó. Excelente, José. Realmente gran aporte y tiene toda la razón. Hay empresas que de repente ya quieren que en este caso lleguen con competencias, habilidades ya adquiridas, ¿verdad? Ya quieren en este caso el perfil definido. Algunas permiten que hagan carrera y que puedan establecer. No obstante, es un principio elemental. Nunca nos vamos a quedar en un momento estático. Siempre, como decía José, hay que estar en este caso en proceso constante de aprendizaje, ¿verdad? Y eso es importante. Norma Patricia Vázquez, ¿con qué se queda usted, Norma? Buenas noches. Buenas noches. Es bien interesante el tema, ¿verdad? Porque creo de que como seres humanos no hay día en el que no aprendamos, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo y desarrollándonos, ¿verdad? Y es necesario que dentro de las empresas hagamos nuestro mejor aporte, ¿verdad? Porque ahora en día, como mencionaba, creo que Ana Claudia, lo de las generaciones, hay diferente tipo de personas, ¿verdad? Dependiendo las edades, así tienen un punto de vista muy diferente, ¿verdad? Y las personas jóvenes, muchas veces por estar al tanto con toda la tecnología y todo, muchas veces quieren saber de menos a las personas mayores por tener ese conocimiento, según ellos, saber más que las mayores. Y a veces las personas mayores tienen experiencia y por tener la experiencia ven de menos al joven, ¿verdad? Porque apenas viene llegando y no sabe cómo se hacen las cosas. Entonces va muy de la mano todos esos detalles, ¿verdad? Lo de tener una buena comunicación, de tener empatía. Porque en algún momento, pues, necesitamos, como hablaba usted de la mentoría, se me escapó la palabra, Inversa, como dijo, mentoría inversa, inversa, ¿va? exacto, Aprendemos y enseñamos. exacto, que todo el tiempo, pues, nosotros podemos aprender de alguien y podemos también, enseñar algo, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros vayamos desarrollando día en día todas esas cualidades, todas esas habilidades y las perfeccionemos, ¿verdad? Y así también podamos hacer nuestro mejor aporte.
Con eso me quedo. Gracias, Norma, y tiene mucha razón, ¿verdad? La practicidad de poder tener, en este caso, apertura es fundamental. Heidi Eugenia Salguero Juárez, ¿con qué se queda? A ver si le da espacio a Heidi. Bueno, le vamos a dar espacio ahí. Pero Celina, ¿con qué se queda de lo que hemos platicado? Pues muy interesante, como dicen todos los compañeros, ¿verdad? Ya estar viendo cómo en concreto ya el método, ¿verdad? Que cómo lo vamos a poner en práctica. Pero sí algo que me pareció como, al menos en mi aspecto, lo principal es la etapa uno, ¿verdad? La de conciencia y evaluación, porque de ahí depende también, como usted ha venido instruyéndonos. El saber en qué competencias yo también tengo que mejorar, qué competencias tengo que adecuar más a mis habilidades y para poderlas desarrollar y para poderlas transmitir bien también, porque no solo se trata, yo sé esto y voy a pensar que solo comunicándoselas o solo contándoselas, ya ellos van a saber desarrollarlas. Y también el evaluar si lo estoy haciendo bien, de la manera correcta, si está llegando en realidad como una con una comunicación efectiva y eso está ayudando para generar el entorno correcto para desarrollar completamente las habilidades. Excelente, Selina. Yo creo que tiene razón porque eso nos va a permitir de repente tener como el trazo, ¿verdad? Sobre lo cual, en este caso, deberíamos nosotros trabajar, establecer. El día de mañana, indudablemente, vamos a ver, así como vi hemos visto un modelo, ahora, como hemos visto, vamos a tratar de trazar un caso y ver cómo de repente resolver ese caso, ¿verdad? Y poder ver si lo establecemos a través de un modelo, a través de una respuesta y cómo lo podemos generar, ¿verdad? Nelson Edgardo Sánchez, no sé si le permite su micrófono, Nelson, en este caso, participar. Creo que iba en el autobús, dijo él por ahí. Ellen Amaya. Estamos pasando lista acá a las últimas. La veo conectada. Y si no, Kenia Lisset. Kenia. Bueno, quiero yo entonces, mientras los colegas pueden en este caso conectarse, quiero únicamente terminar diciendo cuatro elementos que deberíamos rescatar de esta clase. Ah, por aquí está Kenia. Hola, Ok, hola Kenia. hola, buenas noches. No se Perdón, preocupe. que voy No, no se caminando. preocupe. Yo esa noche me quedo con la parte, como decían los compañeros, de poder captar como la habilidad de ser empáticos y también de ver qué puedo aprender de las demás personas. Porque así como se comentaba, los diferentes cambios de procesos que han habido, como el face to face, creo que es importante saber diferenciarlos y poder aplicarlos como nosotros los podemos desarrollar en nuestras diferentes áreas y también poder ver lo que puedo aprender yo de mi compañero y también lo que yo puedo enseñarle a él o a ella, ¿verdad? Sí. Creo que la parte esa parte de saber que vamos en una evolución, ¿verdad? Antes era la gestión, nos evaluaban por cuántas gestiones nosotros realizábamos, pero ahora nos evalúan por cuántas ventas realmente hemos hecho o cuán efectivo hemos sido. Entonces, eso es determinante. Como les digo, cuatro elementos que yo creo con eso me gustaría en este caso cerrar. Número uno, siempre fundamente sus relaciones interpersonales. Hay que fundamentarlas. ¿Y qué es fundamental? Hay que saber en qué estamos parados, cómo nos estamos definiendo nosotros, comunicativos, no comunicativos. Hay que fundamentar. ¿Sabemos escuchar, no sabemos escuchar? Hay que fundamentar. ¿En qué nos fundamentamos? ¿Tenemos nosotros un fundamento? ¿Sabemos escuchar, sabemos hablar, sabemos gestar conflictos? Número dos, ¿qué habilidades nosotros tenemos?
Porque si no tenemos habilidad y no tenemos claridad, por ejemplo, usted dice, no, yo soy muy buena en eso. Sí, pero esa es una experticia. Pero ¿qué nueva habilidad usted está adquiriendo y la está juntando con experticia para poder hacer una competencia? Recuerde que nuestros trabajos los vamos a mantener cuando innovamos en habilidades y, por supuesto, en experticias y las convertimos en competencias. Es no quedarse inerte. La tercera es de la que estoy hablando, innovación. Usted debe preguntarse, ¿qué tanto, y qué es innovación? ¿Qué camino diferente usted está tomando para hacer las cosas? Por eso nos pueden dejar en un trabajo y por eso nos pueden quitar en un trabajo. Es decir, si hacemos lo mismo todas las veces, todos los años, de la misma manera, no estamos innovando. La innovación es ir por diferente camino para lograr la misma meta. Si antes de repente funcionaba solo escuchar, escuchar y anotar, pues probablemente ahora significa que hay que preguntar. La innovación es fundamental. Y la cuarta, creo que algunos de ustedes en este caso la mencionaban, es que hay que saber que estamos en un momento clave de diferentes generaciones. Entonces, no podemos dar respuestas únicas a diferentes personas. Estamos con generaciones diferentes. Tenemos jefes que de repente no tienen experiencia, tenemos compañeros que de repente son muy flemáticos, muy, en este caso, muy así, muy propios para las emociones. Entonces hay que tener esa precisión de saber que no hay únicamente una respuesta, sino que son múltiples. Qué agradable es estar con ustedes nuevamente. Mañana les prometo que en este caso vamos a cerrar muy bien el módulo y ojalá tengamos un módulo 2, ¿verdad? Como decía Ana Claudia, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Bueno, bendiciones, realmente ha sido un privilegio. Mañana les veo, por favor. Les pido que a las 7 iniciaremos puntualmente para que podamos estar acá y les prometo que mañana tendremos en este caso como la coronación, diría un buen albañil o un maestro de obra o un ingeniero civil. Vamos a coronar, vamos a cerrar completamente con algo práctico el día de mañana. Así que feliz noche, ¿verdad? Bendiciones a todos y a todas. Muchas gracias, Mario. Buenas Buenas noches, compañero. noches. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.